se hizo sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Diga conmigo el versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Vamos, repítelo. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Una vez más, más fuerte. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Dale un aplauso al Señor y puede sentarse. Gloria al Señor. Aleluya. Ardiendo continuamente. ¿Cuántos anhelan el fuego de Dios en sus vidas? ¿Cuántos anhelan el fuego de Dios en sus vidas? ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Yo también lo sigo anhelando. Y una manera fácil de nosotros poder recordar el contenido levítico, del libro de Levítico, es asociarlo a levitas y a sacerdotes. El libro de Levítico es un manual de instrucciones para los sacerdotes. Vemos que los sacerdotes eran las personas encargadas de ofrecer sacrificio y ofrenda en los lugares de adoración, particularmente en el templo y en el tabernáculo. Pero vemos que también ellos tenían la función de poder bendecir al pueblo. Ellos servían como intermediarios entre Dios y el pueblo, y también instruían al pueblo en lo que es la ley divina. Y hay algo que llama mucho mi atención, y es que el sacerdote y el altar estaban estrechamente relacionados. El sacerdote y el altar tenían una relación estrecha. El sacerdote tenía que velar que el altar estuviera bien acomodadito. También tenía que velar para que nunca faltara la leña y para que no faltara el holocausto o el sacrificio. Gloria al Señor. ¿Qué dice la palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6? Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dile al que está a tu lado: Él te hizo rey y te hizo sacerdote. Vamos, pero díselo creyendo: Él te hizo rey y te hizo sacerdote. Vemos aquí que tenemos dos asignaciones. Tenemos la asignación de rey y tenemos la asignación de sacerdote. Pero ellas, ninguna está por encima de la otra. Las dos se necesitan mutuamente. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, se ha inclinado más a la posición del rey. ¿Por qué? Porque el que está en el reino está en la posición de gobierno, está en una posición de autoridad. Es muy bueno que los demás puedan apreciar lo que Dios hace con nosotros en su reino. Pero lamentablemente a muchos no les gusta la posición de sacerdote. ¿Sabe por qué? Porque la posición del sacerdote no es en una silla real, sino que la posición del sacerdote es en el altar. Dile que está a tu lado. Vamos, toca la mano abajo y míralo. Dile: el fuego no se consigue en una silla real. Dile: el fuego se consigue en el altar. Aleluya. El fuego se consigue en el altar. Reyes y sacerdotes. Ahora, la pregunta que les hice al inicio fue: ¿cuántos anhelan el fuego de Dios en sus vidas? Todos dijeron amén. ¿Tienes tu altar listo para el fuego? ¿Tienes un altar listo para el fuego? Porque si quieres fuego, tiene que haber un altar. Si quieres fuego, tiene que haber un altar. Dile que está a tu lado. No, está ahí, puedo levantarlo. La palabra hebrea para altar es la
palabra hebrea Mizbea. ¿Y sabe lo que significa esta palabra? Lugar de matanza o lugar de sacrificio. Lugar de matanza o lugar de sacrificio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú quieres fuego, tienes que morir. No puede haber fuego si primero no hay muerte. El cordero, lo que se sacrificaba, no podía entrar vivo, tenía que entrar muerto. ¿Y a qué cosas nosotros tenemos que morir? Vamos a ver qué nos dice Pablo. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dile que está a tu lado, todo lo terrenal tiene que morirse hoy. Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y yo le añado aún más: tienes que hacer morir la mentira, tienes que hacer morir la hipocresía, tienes que hacer morir la autosuficiencia, tienes que hacer morir la apariencia en tu vida y todas aquellas cosas que tú sabes muy dentro de ti que necesitan morir. ¡Aleluya! ¿Y dónde es que tienen que morir? Ahora dile que está a tu lado: yo soy el altar. Vamos, vamos, yo soy el altar. Hoy es un buen tiempo para levantar un altar a Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde Él sea el Rey de Reyes y Señor de Señores y nadie más. Hoy es el día, hoy es el día. Diariamente tenemos que examinarnos. David, me encanta, en muchas ocasiones él decía: examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios. Y diariamente usted y yo nos levantamos y no decimos: Señor, examíname. Tenemos que examinarnos y ver qué hay dentro de nosotros que está impidiendo que el fuego de Dios pueda permanecer en nuestras vidas. El profeta Elías, el profeta de fuego, ¿cuántos quieren ser como Elías? ¡Aleluya! Vemos que este se dispuso a levantar un altar en Israel para demostrar quién era su Dios. En los tiempos que Elías le tocó vivir, no fue un tiempo muy nice. Porque mucha gente dice: estamos viviendo tiempos peligrosos con este gobierno. Pero déjame decirte, este gobierno no se compara con nada a lo que estaban viviendo aquellos tiempos. Estaba reinando Acab y su esposa Jezabel, unos reyes malvados. Y vemos que ellos habían persuadido tanto al pueblo de Dios, que el pueblo de Dios había profanado el altar que un día le levantó a Dios. Ya sus vidas no eran un altar para Dios, sino que eran un altar para los profetas falsos, para Baal. Los profetas Baal y Acera, de Baal y Acera, los habían persuadido. Ya no adoraban a Dios. ¿Adoraban a quién? A Baal. Y vemos que el profeta Elías se levanta en estos momentos de crisis espiritual, porque sabe qué es lo que pasa en nuestras vidas cuando no tenemos un altar. Viene lo que es la crisis espiritual. Pero Elías dice: no, espérate, esto tiene que cambiar. Y dice la palabra que él enfrenta al rey, enfrenta a los profetas de Baal y de Acera, y dice: ok, vamos a juntarnos en el monte Carmelo a ver qué es lo que es. Vamos a reunirnos en el monte Carmelo. Y Primera de Reyes, vamos a ir leyendo, capítulo 18, versículo 21 en adelante, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, ir en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? No respondió ninguna palabra. ¿Qué hizo el pueblo? No respondió ninguna palabra. Sigue diciendo el versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. ¿Habrá alguno aquí que haya quedado intacto? ¿Hay algún altar intacto en esta tarde? ¿Qué dice? 23.
Désennos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Versículo 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Cómo respondió el pueblo? Bien dicho. Estos hombres siguieron el plan de Elías al pie de la letra. Vemos que levantan un altar, vemos que tienen el holocausto para el sacrificio, y dice la palabra que estos profetas estaban clamando a su Dios Baal, pero nada acontecía. Estaban danzando alrededor de su altar. Dice la palabra que hasta el cuerpo se lo mutilaban, clamando a Baal para que descendiera fuego, y Baal no respondía nada. No había señal del cielo, no había ningún rayo, no había un movimiento espiritual. Y Elías se puso a un lado y estaba burlándose de ellos, y dijo, quizás su Dios está de viaje, quizás a su Dios le tomó el tiempo, y dijo, ya su tiempo pasó, así que quítese porque ahora me toca a mí. Aleluya. Ahora me toca a mí. Hay que tener agallas espirituales, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Porque al profeta que nada de nada le mochaban el casco. Mira que te van a mochar el casco. Dile. Sí, porque muchos quieren fuego, pero no quieren pasar el proceso, el sedazo. Esteban no vio los cielos abiertos hasta que fue apedreado. Muchos quieren fuego, pero no quieren pasar el proceso. ¿Y qué dice Primera de Reyes 18:30 en adelante? Seguimos leyendo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? Se acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Lo primero que hizo Elías fue arreglarle el altar al Señor. Por eso te preguntaba, ¿cómo está tu altar? ¿Está arruinado? ¿Está lleno de polvo? ¿O quizás ya no existe un altar en tu vida para Dios? ¿Cómo está nuestro altar? Y dice la palabra en el versículo 31, y tomando Elías 12 piedras, ¿cuántas piedras tomó Elías? 12, número de gobierno. Y sigue diciendo, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso ¿dónde? Sobre la leña. Y dijo, llenad cuatro cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 12 cántaros de agua en ese altar. Imagínense. ¿Prende algo con agua? De manera, versículo 35, que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué provocó este acontecimiento? Versículo 39. Viéndolo como el
pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Tenemos que levantar un altar que exalte el nombre de Cristo en nuestras vidas. Y que provoque que los que pueden ver nos digan: yo también quiero levantarle un altar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero si tú no tienes un altar, ¿qué puedes transmitir? Nada. Nada. El altar de Dios en nuestras vidas, el altar que levantemos para adorarle, para sacrificarle, es el altar que va a provocar que aquellos que están sin Dios y sin esperanza digan: óyeme, yo anhelo lo que tú tienes. Aleluya. Di conmigo: yo soy el altar. Ahora di conmigo: yo soy el sacrificio. Aleluya. Porque tampoco hay fuego sin sacrificio. No hay fuego sin altar, pero tampoco hay fuego sin sacrificio. ¿Qué dice Romanos 12:1? Por tanto, hermanos míos, por tanto, ministerio Cabot, por tanto, iglesia Rehobot, por tanto, la hermosa, por tanto, iglesia de Shacuay, por tanto, todos los que están en este lugar, dice: les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes como ofrenda viva, que se presenten ustedes como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Queremos fuego, pero estamos demasiado vivos. Y he dicho aquí que Dios no trabaja con vivos, Dios trabaja con muertos. Les he dicho que un muerto, usted lo pone boca arriba, boca abajo, del lado, del lado, lo muerde, lo tira y no siente nada. El problema es que no podemos tener fuego porque reaccionamos a todo. Reaccionamos a todo. Queremos el fuego de Dios, pero no queremos sacrificar. Cultos vienen, cultos van. Congresos vienen, congresos van. Actividades vienen, actividades van. Oramos, brincamos, lloramos, moqueamos, caemos al suelo. Y que cuántas cosas pueden pasar. Pero cuando nos levantamos de ahí, salimos a la calle, seguimos siendo los mismos mentirosos. Seguimos siendo los mismos chismosos. Seguimos siendo los mismos llena vida. Seguimos siendo los mismos religiosos, los mismos fariseos, los mismos jebuseos y todo lo que termine en eo. Y de eso no se trata. Hay que pagar un precio. Ay, yo quiero la unción que tiene el pastor Harriga. Ay, yo quiero la unción que tiene la pastora Jonailis. Yo quiero la unción que tiene fulano. Y cuando vamos a esos servicios, muchas veces estamos como la gente cuando anda detrás de los brujos. Vamos a tal lugar porque va fulano de tal a predicar para que me ponga la mano y me transfiera lo que tiene. ¿Lo han escuchado ustedes? Aquí no, pero hay gente que lo dice. Para que me toque, ore por mí, me transfiera lo que tiene, como que es una cuenta bancaria que yo pueda hacer transferencias. Déjame decirte que lo que él quiere tú no lo puedes tener porque tú no estás dispuesto a pagar el precio, papito. Hay que pagar un precio. Yo escuchaba un mensaje del pastor Miguel Sánchez que él decía: Señor, pero ¿qué pasa que no te siento? Señor, ¿qué pasa? Porque tú dices que me vas a usar y nada. 10 años de silencio duró el pastor Miguel Sánchez antes de estar en la dimensión en la que está. Pero muchas veces queremos la unción del pastor Miguel Sánchez, pero no queremos los 10 años de silencio que él pasó. Y de eso no se trata. Dile que está a tu lado: si quieres gloria, si quieres fuego, tienes que sacrificarte. Tienes que morir a tus sueños. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir a tus gustos, a tus pasiones. Tienes que morir a lo que más amas y traerlo al altar. Dile que está a tu lado. Y, de, y ahora, ¿quieres fuego? Dile. Y ahora, ¿quieres fuego? Traigo al altar. Génesis, capítulo
¿Cuántos han escuchado de esta tremenda historia cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame lo que amas? Vamos a leer. Versículo 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. ¿Cuántos pueden decir, Señor, heme aquí? El versículo 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vemos que Dios es específico a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. También tenía a Ismael, pero vemos que en Isaac le sería contada descendencia, y el corazón de Abraham no estaba con Ismael, estaba con Isaac, y Dios dice, entrégamelo, y le dice, vete a tierra de Moriah y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dile que está tú la vez, como Dios diga. Dile, es como Dios diga, no es como tú digas, no es como tú quieras, tampoco es cuando tú quieres, como Dios diga. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó allí un altar. ¿Y qué hizo? Compuso la leña. Hizo un altar. ¿Y qué hizo más? Compuso la leña. ¿Sabes por qué? Porque no puede haber fuego si no hay leña. Tienes que estar a tu lado, está hablando contigo, no te pongas tan serio. Tienes que colocarle una nueva a la pastora para que sepa que te está llegando el mensaje. No hay fuego si no hay leña. Pero tampoco puede haber leña si tú no estás dispuesto a ir al campo a cortar madera. ¿Entiendes? Porque muchas veces queremos fuego, pero no estamos dispuestos a buscar la leña. Y queremos que el otro que viene sudado, fajado del campo, de chapear, de no se escucha más madera, haga mucha interés para yo prender mi altar. No le dé no leña a nadie lo que yo te digo. El que quiere leña, que la busque. El que quiere leña, que la busque. Muchos quieren fuego, pero no quieren una vida devocional con Dios. Muchos quieren fuego, pero no les gusta orar. Muchos quieren fuego, pero no les gusta estudiar la palabra. Escuche, no digo leer la Biblia, digo estudiarla. Porque muchos la leen y el conocimiento queda vacío, no queda nada. Y por eso es que no pueden cambiar, porque si no queda nada aquí, no habrá cambios aquí. Muchos quieren leña, pero no quieren ayunar. Es que yo no puedo ayunar, porque es que yo sufro de hambre. Nadie se ha muerto por ayunar hasta las 12. No he visto el primero. No he visto el primero que se muera durando 3 días sin comer. Claro está, solamente cuando Dios te manda hacerlo, tienes que hacerlo. Pero hay mucha gente que busca excusa. No, porque yo bebo pastillas, yo también bebo pastillas, y como quiera ayuno, me la bebo en ayuno en el nombre de Jesús. Eso no es cuestión de todos los días. Diga conmigo, hello. Muchos quieren leña, pero no quieren consagrarse. ¿Para qué? Para que el fuego de sus vidas sea real y no sea artificial. Ustedes saben que hay chimeneas electrónicas, ¿verdad? Hay chimeneas electrónicas que usted la conecta y le produce fuego. Pero ese fuego es un simulacro, no es un fuego real. Y así hay muchos que aparentan tener fuego real, pero lo que tienen es apariencia de fuego. Se esconden detrás de una apariencia, se esconden detrás de una vestimenta. Nos escondemos detrás de una denominación. No, porque yo soy de tal iglesia y en tal iglesia es así. Déjame decirte, tenemos que cerrarnos la boca a la crítica y a la murmuración. Si aquel jueves, ¿cómo es usted? ¿Cómo es? Cállese, porque es Dios que cambia, no es usted. No, porque la pastora como que usa esos aretes demasiado extravagantes. Deje que Dios cambie conmigo. Ore por mí para que Dios me cambie. Ore por mí. Dile que está tu lado. Ora por mí.
fuego. Y mi pecado, cuando yo estoy en pecado, no voy a aparentar que estoy en pecado porque estoy detrás de fuego y voy a hacer todo lo que ella hace. Pero ¿sabes qué? Esos tipos de fuego no duran mucho. Se apaga, quedan descubiertos. Yo le pregunté en una ocasión al Señor: Señor, ¿por qué si hay ministerios que tú usas con poder, profetizando y salvando y haciendo tantas cosas, a veces hay personas a su alrededor que aparentan ser una cosa y no son, y ellos como que no se dan cuenta? ¿Sí? Porque a veces podemos estar ciegos. Pero Dios me dijo: yo le estoy permitiendo porque yo no quiero que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Dios muchas veces no le revela a las personas en el momento lo que está pasando con el que está aparentando, para darle chance de que pueda arrepentirse. Pero déjame decirte, yo sé que aquí no hay nadie que se esconde detrás de un fuego ajeno, pero por si acaso hay algún colado, es momento de tú levantarte y arrepentirte y de preparar tu altar e ir al campo a cortar leña y prenderte. Puede ser un nieto, una casa, un carro. Pastor, tú te dices con eso que no va a haber
que el lugar que le corresponde a Dios lo pone. Hay gente que se levanta en la mañana y se me corrió el sueño, tengo que irme para el trabajo. Entonces el trabajo está tomando el lugar de Dios, porque no le sacaste las primicias de la mañana. El sacerdote tenía que poner leña temprano, tenía que levantarse tempranito. Y muchas veces hacemos cualquier cosa y a Dios no le estamos dando el tiempo, estamos desplazando. Y el Señor te dice, entrégame el trabajo, no que lo renuncie, no es que renuncie, sino entrégame el trabajo. Yo quiero ser el primero en tu vida. Dios es celoso contigo. Él te quiere a ti y no está dispuesto a compartirte con nada ni con nadie que ocupe su lugar. Así que entrega, usted que está a tu lado, entrégalo, entrégalo. Para que el fuego descienda, tienes que entregarlo. Aleluya. Y continúa diciendo la historia, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo. ¿Para qué? ¿Para qué tomó el cuchillo? Para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Cómo él respondió? Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham, después que el ángel le dijo a Abraham, no extienda tu mano sobre el muchacho, porque ya lo sacrificaste en tu corazón. Él podía tomarlo todo, recoger y arrancar para su casa a hacer fiesta. Pero Abraham no hizo eso. ¿Sabe qué hizo Abraham? Miró y vio un carnero y dijo, ya que no me pidió el muchacho, yo le voy a ofrecer sacrificio. Porque el sacrificio tenía que ser presentado, completado. ¿Y cómo llamó a aquel lugar Abraham? Jehová proveerá. Jehová proveerá. Qué bueno es cuando podemos darle al Señor todo. Porque el Señor lo que te pide es para probarte, para ver lo que hay en tu corazón, para ver cómo está tu altar. Aquellas personas que tienen el altar de Dios levantado, no lo piensan dos veces para entregar algo. Pero aquellos que el altar está arruinado, lo piensan y empiezan a reclamarle al Señor. ¿Me entendieron? Dile al que está a tu lado, si quieres un vaso de agua, me avisa, pero traga. Vamos, dile, si quieres un vaso de agua, avísame, pero traga. Porque parece piedra, pero es maná. ¿Qué dice el versículo 14? Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto que te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque obedeciste mi voz. ¿Por qué? Porque obedeciste mi voz. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios ahora que te está diciendo, entrégamelo? Abraham entregó y fue bendecido. Cuando Dios te pide algo es porque quiere darte más, porque mi Dios no es escaso. Gloria a Dios. ¿Estamos dispuestos a entregar? ¿Qué
pasa cuando hay altar? ¿Qué pasa cuando hay leña? ¿Y qué pasa cuando hay sacrificio? Entonces el fuego desciende. Cuando hay altar, cuando hay leña, cuando hay sacrificio, entonces el fuego desciende. Dentro de las muchas cosas que hace el fuego, es que el fuego purifica. Diga conmigo, el fuego purifica. El oro tiene que pasar por el fuego, ¿sí o sí? ¿A cuántos le gusta el oro? Aunque sea un anillito, aunque sea un anillo. Quizá usted no le llama, pero le gusta, porque a quién no le gusta lo bueno. ¿A quién no le gustaría ir al mejor restaurante, comerse la mejor comida? Que me diga, ¿a quién no le gusta? Lo bueno es bueno, y se hizo para disfrutar. Ahora, el fuego tiene que pasar por un proceso para que brille como brilla el oro. Tiene que pasar por el proceso del fuego. ¿Para qué? Para ser purificado. Y que esas partículas que no forman parte de su diseño suban y sean quitadas. El fuego de Dios va a descender sobre ti para quemar todas aquellas impurezas, todos aquellos gérmenes, todas aquellas cosas que te están impidiendo que tú puedas manifestar tu verdadero ADN. ¿Cuál es tu ADN? ¿De cielo? ¿De esclavo? ¿De qué? Mi ADN es celestial. Y como yo soy celestial, camino en lo sobrenatural. Como había un congreso, un humano fuera de lo humano. Yo soy un humano fuera de lo humano. ¿Y usted qué? Tú eres extraterrestre también. Eres de esta tierra. Todo lo que eres de esta tierra es extraterrestre. Así que usted es extraterrestre. Me llegó un tema de mensaje, pastor. Extraterrestre. ¡Aleluya! Dile que está a tu lado, necesita fuego para que salgan las mañas. Señor, yo quiero fuego. Pero de que me dicen algo por mi bien, estoy con la chepa así. Señor, yo quiero que tú me uses predicando. Pero cuando te dicen algo, yo no vuelvo más para la iglesia. Tú quieres fuego, es el primer fuego que tiene que pasar, el primer centro, porque necesitamos ser formados. Cuando el fuego se usa sin formación, hay desastre. Por eso que antes de ser lanzado afuera, necesita ser formado, mi amor. Pero ese es otro tema. Voy a seguir dándole suave. Cuando se habla de fuego, y ya estoy terminando, ¿cuándo estamos en el domingo en la tarde aquí? Para los impacientes. Aleluya. Cuando se habla de fuego, también se habla de avivamiento. Diga conmigo, avivamiento. Cuando se habla de avivamiento, se habla de un mover sobrenatural del Espíritu Santo. Cuando hay avivamiento, las iglesias no tienen que forzar mucho, porque la gente llega. Claro, no estoy diciendo que cuando hay avivamiento hay que sentarse y esperar que llegue. No. Tenemos que hacer el trabajo. Pero como la voz corre, la gente dice, yo tengo que ver lo que está pasando ahí, y llega. Cuando la gente llega, no una ni dos, sino multitudes, hay convicción de pecado y se arrepienten. Y Dios comienza a cambiarlos y a transformarlos. Y ellos comienzan a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque esto es lo que produce avivamiento, salvación, restauración, liberación, transformación en tu vida, en los que están a tu alrededor. Y por qué no, en la ciudad. Yo quiero fuego, pero el fuego no es para ti, el fuego es para otros. Porque primero te quema a ti, pero tiene que expandirse. El fuego tiene que expandirse. Si tú quieres fuego para estar sentado, no te prenderás nunca. El fuego es para que tú contagies al que está al lado, para que tú contagies al que está delante, para que tú contagies al que está detrás. No me venga a decir que culto más aburrido. No. No hay culto aburrido, lo que hay es gente apagada.
dice, que usted se lo sabe más que él, pero lo voy a decir. Y tú cuando ores, entra a tu recámara secreta y cierra la puerta, y cuando tú estés orando allí, tu Padre te va a recompensar en público. ¿Sabes por qué no pasa nada a nuestro alrededor? Porque no hay nada en intimidad. De nada te vale venir a todas las actividades, aunque con esto no te digo que te quedes, ven. Pero mijito, mijita, ponga en práctica lo que hablamos, por favor. Por favor, ya que está todo, ponga en práctica lo que tú oyes, mi amor. No sea tan cabeza dura. Hay unos miembros cabeza dura que una vez se quisiera como partirle el casco y entrase y resetearlo, cambiarle toda la información. Pero no, esto es voluntario. Esto es voluntario. ¿Usted se imagina que todos sirviéramos a Dios porque obliga? No, esto es por amor, por obediencia, por devoción. Y el fuego lo que significa es que avivamiento. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Ahí hubo avivamiento. ¿Por qué? Porque hubo fuego. Fuego. Yo le aplaudo a la iglesia apagada, gloria a Dios, que se siga gozando. Pero aquí dile que está todo, te prende tú o te prendo yo. Aquí no se da, está apagado. No, 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 no. Aquí hay que prenderse por la buena o por la mala. Así que dile que está a tu lado. Vamos, vamos, préndete. ¡Aleluya! Muchos le echan la culpa de edad. No, que yo soy así porque estoy vieja. No me digas eso. No digas doña Gloria. Mire, doña Gloria se goza. Y cuánto es la más jovencita del grupo. Así que usted no me venga con qué viejo. Lo que pasa es que le hace falta leña. Ya que está a tu lado, rodilleta.com. Es una predicadora que lo dice, yo lo tomo. Ayuneta.com. Iglesia.com. Tintocineta, tintocineta.com para ir con un chico. ¡Santo! Si no, pasa por aquí, por favor. Aleluya, ya que está a tu lado, esto está bueno. Dile, ¿tú quieres arder? ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Diga conmigo, hubo fuego. ¿Y qué provocó ese fuego? Que cuando Pedro predicó la primera vez, 3,000 gente se convirtieron. Cuando predicó la segunda vez, 5,000 gente se convirtieron. Y déjame decirte que tengo un mensaje pasando pañito tibio. Porque ahora la gente quiere que le pasen pañito tibio. Él le decía que ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron. Pero cuando había fuego, trajo convicción de pecado. Y cuando el fuego descienda, día a día nos